Desde el año 2017, la Cámara Procultivos de la ANDI transformó a Cuidagro y Mentes Fértiles y los vistió con la metodología Andragogía. Es un deleite encontrar el cambio en los casi 10.000 productores pequeños y medianos que atienden cada año. Incluso hay mediciones meses después de las jornadas que comprueban que el cambio es real. Es un orgullo porque Cuidagro y Mentes Fértiles pueden dar fe de ello. Por eso sus facilitadores viajan a lo largo y ancho de Colombia, sin importar si es en el lomo de una mula, en una pequeña canoa o incluso caminando horas para llegar a las veredas donde los esperan agricultores ansiosos por aprender a proteger y nutrir sus cultivos de manera correcta. Bueno, esta población es Ubalá, que pertenece a la región del Guavio. Llegamos hasta el casco urbano y del casco urbano nos desplazamos hacia la vereda, creo que era la vereda Santa María. Llegamos hasta una parte donde ya el río no permitía, no había más carretera, y ahí tuvimos que caminar una parte, atravesar el río, y al otro lado del río nos esperaban las mulas para hacer el ascenso hasta la escuelita de esa vereda. Una vez llegan a su destino con lo que ellos llaman la supermaleta, en la que cargan todo el material andragógico con el que se apoyan durante la jornada, comienza el trabajo con los agricultores de cada región. Son los mismos agricultores los que invitan a los demás a participar en las jornadas de Cuidagro y Mentes Fértiles por todo lo que interioriza. Primero que todo, a estas capacitaciones los invito a los agricultores que no han tenido la oportunidad y que seguramente la van a tener, de que estas capacitaciones creo que en este momento son como únicas, de verdad que sí. Con la experiencia de mis años que tengo en la finca, no la había recibido así tan desmenuzada, por decirlo, ¿cierto? Y que uno entiende, que participa, que aprende realmente cómo es que hay que manejar la tierra para que el producto al consumidor final sea idóneo. Cómo cuide el ambiente, cómo cuide el agua, cómo cuide la tierra. Eso es lo importante de esas capacitaciones. Debemos creer y apoyar a nuestros agricultores, pues ellos tratan de manera óptima la nutrición y protección de sus cultivos. Además, cuidan el medio ambiente, su salud y la de los consumidores de sus productos. A los consumidores yo les digo lo siguiente. Los productos que se producen en las tierras colombianas son excelentes productos por el tema del trópico, punto número uno. Y punto número dos, si nosotros hacemos una utilización adecuada, si fertilizamos adecuadamente y en los tiempos correctos, nuestros productos son excelentes para la alimentación de este pueblo. Procultivos ANDI no cesa en su tarea de llevar estas jornadas hasta el lugar donde los agricultores las aprovechen. El voz a voz de los agricultores es el mejor vehículo para que más productores del campo se sumen a estas jornadas y que así puedan asegurar a los consumidores frutos idóneos de la más alta calidad. Indudablemente, el consumidor es la cadena que sostiene. A él le decirle que apoya al campesino, que apoya los productos que se sacan en el campo colombiano, que lo hacemos con esmero, con profesionalismo, por mejorar la calidad social de nuestras familias y por venderles un producto de altísima confiabilidad y calidad. De esto se trata. Y que apoyen al campesino colombiano, que esa es la base del desarrollo de un pueblo, tener una agricultura sostenible.